Jorge Nieto es inocente. Jorge Nieto es inocente. Frente al centro judicial Isidro Menéndez, con carteles en mano y pidiendo libertad, llegaron familiares y amigos de Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas, quien recibió por el Tribunal Quinto de Sentencia una condena de 12 años por malversación de fondos en la construcción de la fase 2 del bulevar Diego de Holguín, hoy Monseñor Romero. Sabemos que el órgano judicial hay gente correcta y que se va a hacer justicia, y eso es lo que venimos a exigir, pronta justicia, que se haga lo correcto. Le repito, Jorge Nieto es inocente y él vino a servir al país y está preso injustamente. La defensa presentó un recurso de apelación para solicitar a la Cámara Segundo de lo Penal que elimine la detención otorgada por un tribunal de sentencia. Hemos presentado un recurso de apelación en contra de la injusta e ilegítima orden de detención que emitió el Tribunal Quinto de Sentencia el 29 de noviembre, el viernes pasado, en contra de mi cliente, el licenciado Jorge Isidoro Nieto Menéndez. Nosotros consideramos que es una decisión totalmente injusta porque durante todo el proceso el licenciado Nieto Menéndez gozó de medidas sustitutivas que garantizaron hasta el último momento su comparecencia a todo acto del proceso. Según el abogado, la decisión del tribunal es inconstitucional y viola los derechos del exfuncionario. Que nosotros exigimos a los tribunales, porque esa es la obligación de ellos, cumplir con los términos y velar por el restablecimiento del derecho de libertad de nuestro cliente, que ha sido lesionado injusta e ilegítimamente, de una manera inconstitucional, por parte del Tribunal Quinto de Sentencia. Jorge Nieto fue ministro de Obras Públicas en el 2007 al 2009, durante el periodo del entonces presidente Elías Antonio Saca. Actualmente guarda prisión en un penal de Metapán. Su estado de salud es bastante crítico, según mencionaba su abogado defensor. Condición crítica, o sea, en primer lugar, él padece... Tiene padecimientos médicos y obviamente está en tratamientos. Ayer logramos, gracias a Dios, introducirle algunos medicamentos que son crónicos, para enfermedades crónicas, ¿verdad? Como son todas sus alteraciones de presión arterial, el tema cardíaco, etc. Y todo esto le está afectando grandemente. El Tribunal Quinto de Sentencia deberá remitir el documento de apelación a la Cámara Segundo de lo Penal, donde los magistrados deberán conocerla en el plazo de 3 días. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Briseida Morán.